Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Y actuación especial de Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Dirección, Enrique Segoviano. Híjole, qué padre, que me echó a ver, ¿no? Hijo, con chance. A ver, echa. 4-0. Mano, metiste mano. Y eso es penalti. Con la mano para sacar porque fue mala tuya. ¿Mala mía? ¿Por qué? Porque pegó afuera. ¿Afuera de dónde? Pues de la raya. ¿Cuál raya si no hay raya? Pero quedamos en que nos íbamos a imaginar que por aquí pasaba la raya. Sí, pues yo me imagino que la raya está más para allá. Y yo me imagino que está más para allá. Ah, pues eso a mí no me importa, como las raquetas y las pelotas son mías, por lo tanto la raya está donde yo me lo imagino. Bueno, pero no te enojes. Bueno, pues no hagas trampas. Bueno, ¿vamos a estar discutiendo o vamos a jugar? Vamos a jugar. Bueno, sale y vale. Pero sin discusiones. Pues sí, ya lo sé. Porque venimos a jugar, no a discutir. ¡Claro! ¿Para qué? Entonces... Porque si estamos discutiendo nada más, perdemos el tiempo y todo y no jugamos nada. Y nomás estamos perdiendo el tiempo. Y luego... ¡Ay, ya cállate, 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 que me desespero! Es que no me tienes paciencia. ¡No! ¿Vamos a jugar o qué? Pues vamos a jugar ya. Pues hola, de tus dos. Discute, discute. Ahí te va. Sale. Que sabía jugar, ¿no te bien? ¿Por qué me faltó tomar vuelo, menso? Ay, sí me faltó tomar vuelo. Tenía que ser el chavo. Fue sin querer queriendo. Ay, fue sin querer. ¡Mamá! Oye, no, Kiko, no. Además, tú tienes la culpa. ¿Para qué te metes donde no te llaman? Y tú, pedazo de tlaconete, a ver si te fijas, hombre. ¿Con qué? ¿Dándole de guitarrazos a Kiko, no? Bueno, mire, es que fue sin querer queriendo. ¿Sabe? Es que la verdad es que... ¡Mamá! ¡Tesoro! ¿Y todavía se atreve a darle otro guitarrazo en mis propias narices? ¿En tus narices? No, mami. Fue en mis pompitas. No, tesoro. Quiero decir que te pegó en mi presencia. Ah, eso sí. ¡Deme esa guitarra! Oiga, oiga, pero... ¡Cállese la boca! Pero... Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, oiga, pero chusma. Y si quiere su guitarra, vaya a pedírsela a su abuela. Don Ramón, ¿su abuelita toca la guitarra en un trío? No te doy otra nomás porque mi abuelita fue fundadora del Mariachi Vargas. Y ahora tú vas con esa vieja y le pides mi guitarra. Oh, pues me va a decir que no me la debo. ¡Rápido! Pero es que... ¡Rápido! Es que... ¡Rápido! 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 Oye, chavo. ¿No me simpatizas? Fue sin querer queriendo. ¿Qué fue sin querer? ¿A qué dice Rondamón que te diga a ti que le digas a tu mamá que le devuelva la guitarra? ¿Qué trae el chavo? Mami, ¿qué dice el chavo que te diga yo que dice Rondamón que le devuelva la guitarra? Pues dile al chavo que digo yo que le diga a don Ramón que no le devuelvo nada. Chavo, ¿qué dice mamá que te dijera yo que te dijera a ti? Que le digas a don Ramón que no le devuelve nada.
pasó? ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí? ¿Qué le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí? ¿Qué le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko? Ya me hice bola. Ya lo había notado. Bueno, pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que te dijo? ¿De qué? ¿De qué? ¿A qué te mandé, chavo? A que le dijera a Kiko que dice usted que me dijera a mí, que le dijera a mi ma- su mamá, que dice usted que le dijera a Kiko, que le dijera a su ya, mamá. Cállate, dice cállate, que... cállate, cállate, que me desesperas. Es que no me tiene paciencia. Es que no me tiene. Bueno, lo que yo quiero saber es qué te dijo la vieja esa. ¿Me va a devolver mi guitarra, sí o no? Mira. ¿A yo... quién ay, se ay, refiere ay. Cuando dice la vieja esa? Bueno, a la guitarra. A la guitarra, es que es una guitarra muy vieja. Ah, bueno. Como usted. Lo habrá notado, ¿no? Es una guitarra muy corriente. Claro. Es que todas las cosas se parecen a sus dueños. ¿Cómo dijo? Que todas las cosas se parecen a sus dueños. Ah, a propósito, esta escoba es de usted, ¿verdad? ¡Chavo, no seas grosero! ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? Porque estás diciendo que esa escoba se parece a mí. Pero si se fija usted, la escoba es un poco más delgadita. ¡Chavo! ¿Tú no te das cuenta que esas comparaciones son ofensivas? Pero las escobas no entienden. ¡Chavo! 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 Ah, le da mucha risa, ¿verdad? No, no. Ay, ¿qué digo? ¡Ay, espérate! ¡Rico! ¿De qué te ríes? ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Federico! ¿Me dijiste Federico? Sí. Es que tú nada más me dices Federico cuando estás enojada conmigo. Sí. ¡Me dijo Federico! ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Mi...! La traigo muerta.